habían. Venga para el techo. ¿Dónde están los peces? Así es. ¿Dónde están los peces? Pregunta Fruto, que habían aquí en todas las peceras. Las peceras están acabadas, los pisos están filtrados, los techos están filtrados. La flor ya no abre más. La flor ya no abre más. Vamos a recuperar la flor para todos los venezolanos. Que este sea un espacio de paz, como lo pidió el presidente Maduro, un espacio de encuentro entre los venezolanos y no más un sitio de bonches para la gobernación y sus intereses particulares. Quiero darle la palabra al maestro Fruto Vivas para que nos cuente un poco lo que va a ser el plan de recuperación, que vamos a acelerarlo y meterle todo el corazón y toda la fuerza en conjunto con el Poder Popular y los ministerios a los cuales el presidente Maduro ha designado esta responsabilidad. Quiero decir que este es el segundo milagro que se da, que es darle el patrimonio cultural, declarar esta flor patrimonio cultural. Para mí es de una gran alegría poder recibir hoy esta flor convertida en patrimonio de todos los venezolanos. La segunda cosa es que el programa que se tiene es volverle a poner todos los peces que tenían en este techo. Esta es la luz que entra aquí, es íntegra a través de los peces. Tenía una pecera con dos tembladores que prendían la bandera de Venezuela cada vez que iban a tomar aire. Esto es único en el mundo, un pez que da 700 voltios cada vez que respira. Y la otra cosa es volver a poner a funcionar la flor exactamente como estaba en Hanover, con 200.000 plantas, todas venezolanas, con sus nombres colocados en sitios como estuvo en Hanover. Esto significa para nosotros la necesidad de recuperar, ponerle los 2.600 peces que tenía, donde están todas las especies venezolanas en 36 peceras que están aquí arriba y que eran el espectáculo más hermoso que tenía la flor. Yo creo que este es un momento histórico, extraordinario y hermoso para mí de poder ver hecho verdad otra vez esta hermosa flor aquí en Lara. Y para el pueblo, y sobre todo en manos del pueblo. Ustedes saben que una... La lucha sigue. Uno de los principales... Uno de los principales atractivos o activos de esta flor es precisamente su espíritu ambientalista. Hay una propuesta del maestro Fruto Vivas que esta flor se convierta en un espacio generador de conciencia sobre la necesidad de preservar nuestro ambiente, de preservar las riquezas con que Dios nos donó y nos favoreció en esta patria nuestra. Sin duda alguna, donde la naturaleza es exuberante, se destaca por su bondad. Por eso el ministro Dante Rivas nos ha acompañado en este proceso de recuperación de la flor, para que este sitio emblemático sea un lugar desde donde impulsemos la preservación del ambiente, de nuestras aguas, de nuestro aire, de nuestros bosques, de nuestros llanos, que tengamos conciencia sobre el uso de la basura, el reciclaje de la basura, el uso óptimo de la basura, y que aquí sea un espacio de educación y formación permanente para el ambiente. Quisiera darle la palabra al ministro Dante Rivas para que nos explique los planes que él tiene proyectado para esta flor como punto generador de conciencia para todo el país sobre la necesidad de preservar nuestra naturaleza. Gracias, Andrés. Un saludo muy especial a todo el pueblo del estado Lara y toda Venezuela. Efectivamente, esta gran obra arquitectónica que fue diseñada para crear conciencia, para mostrar que es posible el equilibrio entre los seres humanos, la tecnología y el ambiente, fue convertida por el gobernador del estado Lara en un centro de parranda, un centro de rumba, inclusive con las últimas acciones acaecidas, en un centro de terror. Gracias a la decisión del presidente Nicolás Maduro, hoy la flor de Venezuela vuelve a ser de Venezuela, y también, por supuesto, para el estado Lara, para los habitantes del estado Lara y para la población de Venezuela. Aquí nosotros pretendemos impulsar el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, donde vamos a traer
todas las especies posibles para que los ciudadanos del mundo de Venezuela la puedan apreciar, y no solamente la puedan apreciar y contemplar, sino que también puedan tener la conciencia necesaria para nosotros desde acá ayudar a salvar la vida en el planeta, a preservar la vida de los seres humanos. Es importante recordarle a todo el pueblo venezolano y del mundo que el sistema capitalista fracasó. Está acabando con el ambiente. Ya hoy nos queda la mitad del ambiente que teníamos años atrás. Si seguimos con este sistema, pronto vamos a desaparecer. Por eso la importancia de esta flor para crear conciencia. Y nosotros como Ministerio del Ambiente, conjuntamente con el pueblo, vamos a seguir creando conciencia como nos la solicitaba y nos la pedía y la impulsaba el presidente Hugo Chávez, el mayor de los ambientalistas del mundo. Cuente, presidente Nicolás Maduro, cuente Fruto Viva, que nosotros como Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y todos sus entes adscritos vamos a tomar esta flor para convertirla en un espacio de conciencia, un espacio ambientalista, para seguir desde acá, desde Venezuela, contribuyendo a la preservación de la especie humana y así cumplir con la tarea del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Bueno, el presidente del Consejo Legislativo nos ofrece aquí su apoyo a nombre de los legisladores locales del Estado Lara. Y vamos a leer un texto que está Luis Jonás Reyes, diputado, dirigente, patriota del Partido Socialista.